Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Y aquí dos, tarita, tarita. No me acuerdo mucho. Ta tarita, rarido, qué tortillita más rica voy a hacer. La. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? ¿Tú eres yo? ¿Tú eres yo? Más vieja, más fea, pero eres yo. ¡Hostia, tía! Cuéntame qué haces aquí. ¡Qué susto me has dado, macho! Exacto, Ana. Soy tú. Pero ahora ven. Ven, que te voy a contar. Siéntate. Vaya, vaya, vaya. Pues empieza diciéndome qué haces aquí. Vengo del futuro, concretamente del 2025. Cerquita, tampoco está tan lejos. Nos han repartido algunos para que vayamos por el presente trayendo información. Bueno, pues hala, venga, cuéntame qué va a pasar en el futuro. Esto es surrealista. Esto. Bueno, venga, cuéntame, cuéntame y ya está. Yo fui una de las elegidas. Bueno, yo y tú y yo, que somos la misma. Lo más importante que te quiero decir es que esta pandemia que estáis sufriendo en el 2020 pasará. Se diluirá y se irá poquito a poco y enseguida volveréis a la normalidad. Eso sí, tenéis que ser muy cautos y precavidos, porque os están dominando y además dominándoos bastante mal. Eso sí, estamos todos más concienciados con la naturaleza, conectamos más con nuestro yo interior, respetamos a los animales, se acabó por fin la tauromaquia, estamos más conectados con nuestras personas mayores, compartimos más cosas con ellos, nos sentamos a la mesa, charlamos, porque nos hemos dado cuenta que son, bueno, un ejemplo y una gran sabiduría para todos nosotros, en el 2020 y en el futuro siempre. Uf, pues eso me tranquiliza y mucho, ¿eh? No te lo puedes ni imaginar. A ver, ¿algo más? El Sálvame va a seguir funcionando. Pero mira, un cambio. El George Javier Vázquez se ha vuelto hetero. Y ahora se ha aliado con Sandra Bartena. Sí. Hostias. Pues sí que han cambiado las cosas, sí, ¿eh? Hostia, qué interesante. Coño, pues eso sí que no me lo esperaba yo. Uf, pues ahora sigue, sigue. A ver, Cotilla, que todo lo quieres saber. El Jordi Furtado, ese de el que presenta esos concursos, el de las letras, y bueno, yo no me acuerdo ahora el nombre. Este hombre que no envejece nunca, que no va ni para adelante ni para atrás, pues gracias a él están haciendo un estudio para la reversión del envejecimiento. Es más, hay teorías que dicen que puede que no sea de este planeta. ¿Ah, sí? Joder, pues qué suerte, ¿no? Oye, ¿no sabes cuándo lo van a empezar a probar con nosotros? Que yo tampoco quiero envejecer, ¿eh? Estoy alucinada. Algo también muy importante. Bueno, los coches van a ser todos eléctricos ya, para cuidar el medio ambiente. Las mujeres vamos a ganar lo mismo que los hombres, ¿sí? Incluso vamos a ser campeonas en el que sigue siendo el tan preciado fútbol. Vamos, que nos vamos a llegar ya al tan luchado equilibrio. ¡Bravo! Eso sí que son buenas noticias. ¡Hala! Un poquito más, un poquito más. Ven. Otra cosa que te voy a contar. En el 2023,
Se subió a Marte. Sí, ya se ha logrado. Así que en el 2026 va a haber un gran hermano planetario. Esto es una primicia, ¿eh? Vamos, el gran hermano marciano. Y van a participar. Espera, que esto, eso te lo tengo que leer, que traigo la chuletita porque no de todo me acuerdo, claro. Espera, que te lo voy a leer. Van a participar Pocholo, Los Chunguitos, Sarkozy, Danny DeVito y la mujer de Donald Trump. ¿Cómo lo oyes? Esto va a ser la bomba. Toma nota. ¡Qué pasada! Eso sí que no me lo puedo creer. ¿Tú estás segura de eso? Pues eso sí que no me lo puedo creer. Bueno. Vamos, que vamos a tener diversión para rato en el 2025. Si llegamos, claro, porque yo no sé si voy a llegar. Algo importante. Los de Vox desaparecieron porque pillaron al Abascal en un cabaret vestido de travesti. Sí, como lo oyes. En Estados Unidos hay una mujer. Me alegro. Pero bueno, política, políticas, gobernantes, gobernadores, ya no se sabe. Seguimos teniendo los mismos, pero con diferente collar. Para que te sirva de consuelo. ¿Pero qué me dices? Joder, joder, con el Abascal. Había que verlo. Uf, me alegro de lo de Estados Unidos, que haya una mujer. De eso me alegro. O sea, que vamos a seguir igual, ¿no? Da igual del color que sean, que esto es lo mismo. Los políticos no cambian. Qué pena. Y tú te vas a mudar en el 2024 a Exo Madrid. ¿Cómo te quedas? ¿Exo Madrid? ¿Qué coño es eso del Exo Madrid? Madrid tiene una ciudad flotante que orbita alrededor de la Tierra. Y tú te vas a ir a vivir allí. Tienes que seguir siendo positiva. Ahora me voy. Me voy que me tengo que marchar porque solamente nos dan un tiempo. Me tengo que ir. ¿Pero a dónde vas con tanta prisa? No me dejes así. ¿Y mi familia? ¿Mi padre? ¿Mis amigos? ¿Qué pasa con ellos? Oye, ahora no me dejes así, ¿eh? ¡Vuelve! ¡Pues vuelve! Ah, que ellos siguen todos con nosotros. Siguen con nosotros. Adiós. Ana. Cuéntame más, 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 cuéntame, cuéntame, cuéntame más. Ana, Ana, ¿qué? Ay, ¿Has dormido mucho? ay, águilas. Uf, hoy era el día que salían los niños, ¿no? Claro que sí. Sí. Ay, he tenido un sueño. Uf, que no te lo puedes ni imaginar. Eso sí, me voy a poner el termómetro porque creo que estoy contagiada. Qué extraño.